Ronda 1, let's go. Vamos. Ay, no lo tengo. Vale, ya está, ya está. No me jodas, Melo. Hostia, sí, no lo tengo. Ay, no pasa nada. Igualmente da igual, lo juego contigo. Está perfecto. Vale, no, no, sí. Hostia. Pero hago la intro, gente, que estaba ya grabando. Digo, vamos a coger a la osa. ¿Y sabes qué he cogido? Al Flores, porque no hay nada. Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con el Pavlusky, ¿qué pasa, Pablo? Pero no me acordaba de las plantillas estas tan guapas, ¿eh? Así muy, menos zoom y tal. Sí, sí, tío, mucho más elegante. Bueno, en el equipo vamos a tener a son dos españoles. Sí, ya. Sí, por ejemplo. Y no miran los nombres, pero sí, mira, Bode Esponja, Frac, Piedemont. O sea que sí, vamos, todos españoles. Ay, perdón, que tengo puesto. Vale, vale, digo, se ve raro, claro. Tengo puesto modo cinemática. Impresionante, tío. Bueno, no pasa nada. Como digo, Caramelo, la verdad que le ha pasado lo mismo que la anterior season a mí, tío. Uy. Va a elegir personaje y no lo tiene. Pero hay un error que es Loren Ipsum. O sea, me aparece Loren Ipsum en pantalla. Eso es la fuente. Es tan cutre que han dejado la fuente que usan aquí en pantalla. ¿Qué dices? Sí, bueno, se me quita, tío. ¿Qué es esto? No la fuente que usan de las letras. Sí. Me aparece en pantalla. No. Ah, ¿pero cómo que en pantalla? ¿Cuando vas a elegir una skin? No, 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 en el medio del juego. Me parece. Ah, pues Loren... entonces se te ha bugueado. Ya, ya. Diría. Ah, vale, se me ha quitado menos mal. ¡Let's go! Vale. ¡Gente! Primera partida de la temporada Crystal War. Cuidado, no me meten tiros. Vale, escúchame, creo que están arriba. Bueno, buena esa. Vale, creo que están arriba en esto. Podemos entrar por baño. Están aquí, están aquí. Están aquí arriba, eh. Ponte la ventana, Pablete. Tiro un. Te lo pongo. De hecho, dale y tiro canada, eh. Sí. Sí. De hecho, la pongo y lo quito. Oye, va, tiene un guamaya, tú. ¿Vale o qué? ¿Te puedo dar ahí un poquito? Vale, tengo una lección. Ni te muevas, ni te muevas, ni te muevas. Ok. Que me mato, tío. Madre mía, paleta. ¡No puede ser! ¡No puede ser, Melo! El mejor gameplay del mundo, tío. ¿Sabes qué me ha pasado, Pablo? Estoy tan emocionado de tener tantas cosas nuevas y tal. Que estaba con la granada en la mano, la tenía calentándola y se me olvidó que tenía calentándola, tío. No. Pero tal cual, ¿eh? What the fuck. No puede ser, qué pavo, tío. Pues bueno, como salga, saldrá. Bueno, la verdad que sí. Hay. Gente, un buen likecito para este comienzo de infarto, ¿verdad? Váyate, oh, qué máquina, tío. No te muevas. Literalmente me revienta con la piña. Literalmente, ¿sabes? Cuando he tirado la granada ha sido en plan. Hostias, que tengo una granada en la mano. O sea, en plan. Y no sé, te digo, no sé por qué, o sea, se me ha olvidado, tío. No sé si es el calor, el que llevo mucho tiempo esperando y tal, o que estaba esperando a que terminaras de hablar, literalmente. Vaya tela, soy así de educado, gente. Estaba esperando a que terminara la paleta de hablar. Vale, igualmente. Esto se hace, gente. Primera partida del día, por cierto, estaremos en directo tanto Pablete como yo, ¿vale? Él estará en su plataforma que es YouTube. Yo, de momento, estaré en Twitch, ¿vale? Que ahora me lo va a rebajar Ninja. No, sí, porque, bueno, no veo muy lejano el que me vaya, o sea, que me vuelva a YouTube de hacer directo, la verdad. Creo que como vosotros gustará. Personalmente, me da igual uno que otro, sinceramente, pero bueno. Qué buena, buena carrera nos van a pegar nuestros chavales, también te digo. Sí. Vale, acabamos de ganar la primera rondita. Y por todo, gente, retito de 5.000 likes. ¿O qué digo 5.000? 6.000 likes. ¿Por qué? Porque eso de matarse en la primera ronda con la granada... ¿A quién habéis visto hacer eso? A nadie. Vale, eso. A ver si lo puedo pillar, tú. A ver si tengo rapidez. Vamos. Vale, vale. Nice. Bueno, es, iba a coger a alguien sin granadas. Porque es que, tío, yo creo que era de la emoción, Pablo. Te digo en serio, ¿eh? Estaba tan emocionado y de ver las cosas así, no sé qué. Y... Es que hay muchas cosas, gente. Hay muchas cosas, por Dios. No, te ha puesto Sledge, Melo, claro, y Sledge ahora no tiene la SMG, ¿eh? Recuerda eso. Es verdad. Bueno, es que tampoco. La Inku está cambiada, la Twitch también. Es que no sé si lo recordarás, Pablo, pero no me ha dado tiempo a hacer mucho, la verdad. Porque tiene una granada y te ha matado y me ha matado yo también. ¿Sabes que nos hemos matado los dos a la vez y hemos caído los dos a la vez, o sea, de la misma forma, de rapper? No, sí. Bueno, es impresionante. Yo intentando dar info y Melo me revienta con una piña por atrás. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que intentaba ponerme justo encima, detrás tuya por el escudo y no me ha dejado. Pues me ha hecho un poco de body block. Digo, bueno, pues no pasa nada. Y no me he dado cuenta que tenía granada calentando. Sí, ¿qué ha pasado? Pues mira que me entera, tío. Vale, están en azul, tío. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo entrar en modo literalmente Bleach por la puerta de azul en B? O... ir para la ventana de A, tío. Y a ver si te puedo dar alguna info y te puedes tú cargar a alguien. Vale. Dame un segundo. Bueno, incluso podría dejar el escudo puesto en la ventana de A, ¿eh? Sí, como la de la guía. Vale, sí. Lo malo que va a ser para esta, que me van a ver desde ese lateral, pero bueno.
Meh, ¿sabes? Claro, a ver, yo te puedo cubrir igualmente. Vale, vale, vale. ¿Quién es este? Oh, qué guapo. Ah, es el Lesion, tú. Sí, sí, no lo conocía ese tupe que me llevaba, el chaval, tú. Let's go. Vale, gente, no tocar las granadas. Son enemigas. No hace falta que pase nada, ¿vale? Con la puerta de office, que había mucha gente, de hecho, voy a echar un vistazo. Alberto, cuando digo que es la primera partida, literalmente es la primera partida, ¿eh? O sea, la primera. O sea, salga como salga esta partida, se va a subir, ¿vale? Yo soy así, soy humilde, ¿vale? Como diría Pablete. Sí. Si es, vale, si es la primera partida, es la primera. Vale, vale, va rusando. Okay. Esa, vale, bueno, pues la verdad, ¿no? Que sí, ponme esa ahí, vale, perfectamente. Vale, ¿todo esto aquí? De momento creo que no veo a nadie, ¿eh? A lo mejor te pueden meter y todo, ¿eh? Morra, ya verás la peña donde acaba. Hostia, pues espérate que viene aquí. Me cargo el escudo. Ah, no, perfecto. Por eso te digo que... Ahora sí. ¿Cura la antenita esa? Sí. ¿Puedes dronear? Creo que no hay tanto aquí, tengo ¿eh? Que cubrir, te tengo que dronear. Voy. La verdad es que tienes que hacer mucho, Pablete. Bienvenido, vale, a cuando tengo que grabar. Creo... vale, no tienes a nadie. Ojo, porque hay un agujerito por ahí. Pues no tienes me meto, a nadie. Ojo, me meto. Office, por Dios. Vale. Vale, I'm inside. Entramos, pongo escudo, ¿vale? Pone. Pongo escudo. Vale. Bien, y blando. ¡Ay! Lo he quitado sin querer, quería plantar. Cabrón, ¡coño! ¡Ponlo! ¡Oh! Ahí viene justo aquí, me cago en 10. Tengo 3 frejos de un manolete. ¿Eres capaz de poner el escudo, Pablo? Perfecto, a lo que te ha durado. No, la verdad que sí. No, vale. No, me ha puesto por office, tío. Sí. La verdad es que estoy haciendo entre un montón y cero. Tirando a cero, la verdad. Es lo que hay, tío, A Pablete la temporada pasada le pasó lo mismo. O sea, me marqué yo una partidaza. Que encima, si os acordáis, la partida anterior, gente, que estaba, bueno, fue en el mapa de Yate. Para que vosotros lo veáis, fue en el mapa de Yate. Y le pegué un tiro así en plan en el pie, lo maté porque no sé que estaba uno de vida, tal y cual. Y literalmente él se marcó uno, creo que hizo una baja. Ay, guau, si hubiera ido para la rotación lo mataba, Ya, tampoco vamos a hablar. Bueno, yo por lo menos no voy a hablar mucho, la verdad. Estoy aquí comiendo polvo. 55 puntos. Ah, claro, es que te he matado antes. Para que te monto. Oh. No. A ver, NT, la verdad. Más ronditas. Así se disfruta más. En verdad, sí, la verdad. En verdad, sí. Ay, vale, eso, y Pablo se marcó pues una baja. Y yo creo que me hice 6-7. En plan, y me salió de locos. Sí, plan, sí. Pablo lo subió, yo también. Digo, pues se va a quedar así, la verdad. Vale. Lo peor de todo es que nos tocó sin... Wow, que sí, no, si no queríamos grabar juntos. Es verdad. Y nos tocó igual. Es que siempre hacemos igual, gente. El tema de ponernos a grabar cada uno por nuestra cuenta, al menos la primera partida, porque, coño, sí, queremos comentar las cosas que lo que sea, ¿vale? Claro. En plan, nuestras tonterías y tal. De decir que estamos en directo o super tal. Por aquí yo estaba súper emocionado. Mira lo que ha pasado, ¿eh? La emoción, pues... Claro, no te vas a contar de las cosas. No, estaba tal. Y ahora mismo aquí... Te digo, me ha matado y lo mismo, sigo todavía anodado. Yo creo que es el calor, tío. Estamos aquí a, bueno, 31 grados. Pues no lo parece, ¿eh? Pues hace un bochorno que te caga. Ya, hace un calor de locos. Estoy sudando como un perro. ¿Qué tiene...? Es que me da una tirria, tiene que tirar las granadas, ¿eh? Más que nada por el... Quiero romperle todos los escudos. No, no, quiero romperle todas las granadas a todos los escudos a la osa, tío. Por todos, ¿eh? Le quiero pegar en la boca, tú. Vaya. Y que eso, que de normal no grabamos juntos para eso, ¿vale? En plan, al principio de la temporada. Luego ya sí, quedamos para, oye, Caramelo, o sea, oye, Pablo, cuando termine estoy en Discord, ¿vale, tío? O viceversa, ¿sabes? Vale, pues, escúchame, nos quedamos en... Wow, tú tienes eso, claro, tú le puedes joder a la otra. Sí, 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 hombre. Yo tengo C4, ¿eh? Podemos hacer la del bikini, tú. Pues se hace, se hace. Sí, sí. Verdad, me acuerdo. Me tiene que abrir aquí, tío. Pero que fue sin querer, ¿eh? Ya, que el Pablo literalmente dijo, ¿pero eso qué es, tú? Sabes que la he patentado, ¿no? Esa de plan, le hizo el aliento a la chica. Esto lo he hecho yo, Sin querer salió eso, tío, literalmente. Vale, perfecto. No voy a poner más dedo porque si no se puede poner complicar. Te voy a poner los nuevos mutes. Está bien chido. Sí, está chulo, la verdad. A mí lo que más me gusta de este parche, tío, es el fuce. No sé por qué, tío. Y eso que todavía no lo he probado, ¿eh? Llevo tiempo sin jugar. ¿El fuce? Me gusta mucho cómo está, tío, ahora. Claro. ¿Eso qué es? El back. Osa muerta. Perfecto. Yo ya le jodí el escudo. A ver, parecemos nosotros. Bueno, lo gris que estamos jugando en creando contenido, ¿te acuerdas? No, ¿has pusido aprendido o qué? Estar en office, ¿eh? Sí. Ahí está uno en la puerta de office y el otro en monitores. Me ha cerrado la puerta doble, ¿no? Es un poco XD, pero bueno, pues si me la cierran, pues vale. Pues la veo aprovechar, ¿no? Aguanta ella, esta, la tienes. Vale, voy a ver yo una cosita. Mira, mira, la IQ, tú allí, como rompe ahí de chile, ¿eh? ¡Recargo! Este
Este no creo que pase ya por aquí, ¿verdad? Ah, está aquí mi compi, me pira todo. No creo que estemos dos juntos. Vale, esa es la IQ, ¿no? No, esa finca. Este está arriba, tú. ¡Epale! No pasa nada, tengo esto de sobra. Pues si no te está aquí tranquilicho, tú, aquí. Anda, que la pobre osa ha puesto un escudo y se lo ha puesto, lo ha matado, tío. Sí, yo he ido a dos personas en el tiro, Solo se lo hace gracia, sí. Hay una en azules, ¿no? Ni idea, tío. Se ha metido dentro de un segundillo. Se ha metido dentro, ¿eh? Esto se me complica, Pabluski. ¡Ay, qué pena! Siempre pasa igual en las putas primeras partidas del mundo, tío. Dios, encima que llevo un fin de semana de solo League of Legends, pues ya me dirás tú. No para de fedearse ahí en el LOL, tú. No, la verdad es que amo. Llevo ganado bastante. Pasa que, mira, esta mañana me he echado tres partidas. Madre mía, las tres. Bueno, dos perdidas, una ganada. ¡Qué locura, gente! O sea, uff. Qué asquerosidad de gente. Parecen útiles, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos personajes que solamente puedan joder a Osa. Granadas de impacto. Oh. ¿Dónde están? Madre mía. No, me voy a poner yo un bozi con C4. Un C4. Yo. Bueno, sí, a ver, es que para hacer la estrategia esa que hicimos y tal, un C4 cunde, ¿eh? También te digo. No es mala, tío. No es mala. Sí. Pero esto quiero remontarlo, ¿eh? No me gustaría perderlo. Pablo, me he dicho hasta mañana, huele a pepinillo, te digo. Estoy sudando como un Te digo, estoy sudando mucho, ¿eh? Igual, yo tengo los tres focos aquí, literalmente. Ha salido Crystal Guardian, soy más nervioso que un. No, no, pero tal cual, vamos. Mira, el Pablo es el segundo, luego tal, luego nos ponemos en directo. Pablo primero, yo segundo trato, ¿eh? Y luego aquí. Joder, vaya dos matados que ya hemos hecho. Vamos. Venga. Qué pena me da lanzadas granadas, tío. Porque es un bolazo menos que se lleva la osa, tío. Perdón, ¿no has visto al final el... ¿Cómo se llama? El vídeo este de Osa. No, ¿no? El del Battle Pass no he visto, tío. Lo quiero en directo. Buah, gente, si no habéis visto el contenido del Battle Pass y tal, lo tenéis en el vídeo. Y además, madre mía, la voz que le han puesto a Osa en español, tú. Parece directamente, vamos. Es que no le pega nada, está horrible, horrible. Yo quiero verlo, pero el vídeo está guapo. Con esos vídeos se suelen sacar bastante, ¿eh? Sí, ¿no? Como tal está guay, está chulo, está guay. ¿Ahí hay aquí un dron? Sí, es mío. Ah, pues no, si lo rompo. No vayas a romperlo. No, es siempre fire, te lo juro. Me pensaba que iba. Realmente ha sido prefire al dron. Escucha, como subo aquí el enchufo, ¿eh? No, sí. Pero el enchufo en plan y me tiro de cabeza para allá, se le falta. Lo que voy a hacer va a ser una cosa. Ah, claro, ya aquí no hay. Claro, ya no pueden coger el ángulo de. De balcón, tú. Coco, estamos en el nuevo litoral, velo. Es verdad. Tú ya. Oh. Chale, enchufo. Tiene un C4, tiene un C4. Vale, voy. Tienes ahí pegado. Dale, explota. Voy. Ah, me pensé que no me quería explotar. Oh, sí. Sí, porque. Era worthy, vaya. Es que sí. lo tenemos ahí al lado. Bueno, te voy a poner el otro. No creo que ponga el otro, yo creo. Otra vez. Están en VIP, ¿eh? Uno VIP. Cabrón. Te mata, bro. Literalmente es la misma partida que viví yo hace 3 meses. Tal cual, tío. Y me mata, tío. Tío. Exactamente igual, Pablo. Es exactamente igual. No pasa nada, nuestros amigos nos carrilean. ¡Uy! La cabecita. No, tío, me gustaría que me chutase el pavo este. Te veo, Pablo, te veo. ¿Te has abierto? No, está cerrado, ¿no? No, tío, está cerrado. Claro. Es que lo malo, tío, ahora con el... Bueno, a ver, yo creo que durante la primera semana nadie va a abrir rotaciones, te lo digo. Va a todo el mundo... Porque va a todo el mundo para romperle los escudos a Osa. Claro, también. Como yo no he abierto ninguno. Bueno, sí he abierto una. Por eso no quería gastarlas. Pues nada, gente, esa era la nuestra, la verdad. Vale, pues... Aquí está. Pero todo, Me mata desde maletas el pavo que hace maletas. Ahí está el pulche maletas, ¿no? Sí, vale, tiene bueno, sedas. Me encanta la verdad.
Me encanta la bendita que me ha hecho el bote, tío. No. Pero tú, el pulso. Me he cargado, creo que a la osa, ¿no? ¿Te has cargado uno? Sí, justo os habéis matado entre vosotros, vaya. Ah, pues entonces sí, no he cargado, claro, porque me ha dicho, dice LOL, lo mataste, pero el escudo estaba ahí. Es porque le enchufé con toda la granada en la boca, tío. Ah, ah, quita mucha vida, cuando quita 60, tío. Sí, sí, sí. Es una locura, es una locura. Es una auténtica locura, tío. Le sumas eso a que. Bueno, nada, eso. A que también quita un montón. Literalmente, counters y todo eso lo tenéis. Ha subido tu guía ya, ¿no? La he subido perfectamente. Pues ahí lo tenéis. Tengo counters y todo eso en la guía de Melo. Esa es. Hay cositas de Osha, ¿eh? Hay bastante cositas, la verdad. Vale. No da tiempo, puedes tirarte si no, ¿eh? Se nos lía, que dice que sí que no. ¿Un segundo? Se nos lía. Uf. ¿Se nos lió? Uf, yo... No, pero de milagro, ¿eh? Vale, a ver, le he puesto que no, en plan, porque en plan, el tema de la... Coño, el tema del... ¿Cómo se llama, tío? El baneo ese, ¿vale? Porque, coño, así sin querer, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Me ha matado, bueno, no pasa nada. O sea, por eso se lo he quitado, que no pasa nada. Hostia, otra vez. El karma. La osa, Pablo, la osa. Ah, pero que es ataque. Perdona. Vale, voy. Ah, que vamos los dos ya. Perdona. No me da cuenta. Me coja Sledge, tú. Sledge. Ah, que verdad, si tenía el de antes. Es que ya verás dónde acabo la piña, tío. Es que ya verás dónde acabo. Guau, pero escucha, totalmente. Estoy ido, ¿eh? Bueno, igualmente, gente, estaremos ahora en directo en ambos canales, ¿vale? En este caso, en el canal de Pablotas en Rainbow Six, o sea, en YouTube. Y el mío, pues, en directo, o sea, en Twitch. No sé qué hablo. Es que tengo que poner el aire, porque tengo un calor de la verno. No sabes qué está diciendo, ¿eh? Tengo aquí el mando, tío. Yo pensando, digo, tengo que ir para allá, para el salón, para coger el mando. Y no está, tío. Yo tengo aquí en la mano, tío. Se lo he trasado, tío. Qué calor hace, tío. Qué partida más rando, por Dios. Total, como vaya tela, tío. Bueno, menos chavales, al final, menos mataré jugadas espectaculares de todo, yo creo, la verdad. Yo creo que solo con ese inicio yo he de decir, madre mía, yo me he quedado tan blanco, he dicho, digo, ¿qué ha pasado, tío? Yo digo, o corto o sigo, mira, sí, me da que seguir, chavales, lo que hay. Por cierto, si no tengo todavía osa, es que Ubisoft pues no nos lo ha dado todavía, ¿vale? Estamos ahí en la lista para que nos den el Battle Pass y todas esas vainas y tal. Caramelo, ¿y por qué Pablo si lo tienes? Porque Pablo no ha querido operarse media horita y se la ha comprado. Efectivamente, es lo que hay, chavales. Al final, claro, esto es así. Tiene una cosa, yo no, si de aquí a media horita más no lo tengo, me lo compro igual, ¿eh? Y luego se lo digo, es oye, que... dame crédito que... Claro, yo tengo que pagarlo. Lo que te voy a decir, yo la última vez toqué, vamos, tuve que esperar bastante, ¿eh? No sé, la verdad, pero... Ah, igual un día, ¿no? Me acuerdo. Un día no, pero unas horas sí, un día ni, no creo. Vaya, pero unas horitas yo creo que sí. Pablo, no me voy a ir a la ventana allí, ¿vale? Porque sé que voy a tirar una granada y te voy a matar. No. No. ¿Seguro? Que no quiero matarte, tío. Vale. Podemos ir por VIP, tú, que han chapado todo eso. Bueno, vale. Pero lo que pasa es que eso va a estar reportado. Hoy solo tiramos por la trampilla que acabas de abrir. Pero vamos a ver primero. No confío mucho en mi puntería, Pablo. Si VIP está cerrado. Vale, VIP lo podemos abrir, Melo. Voy para allá. En camino, ¿dónde está esto? Aquí. Te puedes tirar por ahí, sí. Buah, el no litoral es impresionante. Vale, no veo a nadie, ¿eh? Qué peligro, tío. También tengo toque izquierda, ¿vale? Vale, coge puerta. Yo te corro derecha. Vale, muerto uno, puerta que salía. ¡Madre mía! ¿Derecha? No, uno en L, bro, en L, tío. 190, 1.90. Pues me pega en la boca, tú. Pues vaya delita se acaba de hacer. A ver, fallo mío porque falla un montón, gente. Ay, como me haya matado como a este, me pega un vergazo en la boca ahora mismo, tío. Bueno, a mí me mata bien. Al otro pobre la mata sin querer, tú. Tío, pues qué pena, bro, porque no sabía que iba a estar dos personas ahí, tío. Igualmente, gente, hasta aquí la partidita. Anda, que también se salía así. Lo he dicho, soy rehumilde, soy resincero. Y dije que si es la primera partida, es la primera partida, ¿vale? Sea como sea. Me tenía que haber. Se ha perdido, tú. Uy, va. Pero lo mata si se sube. No, pues ahora podré aprovechar. Lo dicho, iba a subir la primera sí o sí. También te digo que podría haber calentado, aunque sea haberme entrado uno de estos días atrás, pero bueno, pues no ha sido así, la verdad. Andaba bastante viciado al League of Legends, que ha sacado un nuevo personaje. Y está bastante guapo, la verdad. No sé cómo se llama, Vex, creo que se llama. Pero bueno, gente, vamos a ver qué hace aquí nuestro amigo Putemont. Lo único que falta decir es libertad a presos politi y ya está. Eso es, yo, no, a mí me vale verga, gente. Ay, lo tiene izquierdo, yo creo, Por esto se acaba de hacer la... Sí, eso es la rondatera, el smoke. Espérate que se la hace Melo y no sé, hacemos 15 horas de directo. Sí, vale, Pablo, lo que tú digas. Venga, algo más, te llevo si quieres de subir una mañana a la cama, ¿vale? Algo más, ¿no?
¡Qué desastre, gente! ¡Qué desastre! Pero bueno, para eso lo veáis, que las partidas no siempre salen todas bien, la verdad. Eso desastre. Es así. Ah, he puesto el aire hace 5 minutillos, todavía está ahí el tío calentando. Madre mía. No, tarda un poquito. Verga, igualmente, cuando estemos en directo, estará el aire tranquilito, estará bien chido. Joder, en verdad, es una tarde. Es que los focos hacen mucho daño, ¿eh? Los focos no tienen sentido. Tiene una cosa, que son luz del gato, que se supone que son así mutal, sí. Pero. XD, te digo, ¿eh? Es que madre mía, tío. Nada, este no va a entrar ni de coña. Guau, la vida que tiene. Nada, la ha hecho muy bien. Nada, la ha hecho muy bien. Toma. Literalmente para que entres, amigo. No, no, se saca la ronda. Tiene izquierda metido ahí, directamente. Ah, no. Ostras, ahí. Gente, un placer, vamos en el directo. Durante el día de hoy no habrá más vídeos porque ya he subido los 3 que quería subir. Mañana habrá muchos más, así que nada, un placer. Y me ahogo, tú. Lo he dicho, si no me muero el día de hoy, vamos, de palmas. Adiós. Adiós, adiós. Me ahogo.